Disney Mirrorverse oficialmente se acaba. Ojalá no fuese verdad esto que estoy diciendo, y os prometo que no es una broma. Disney Mirrorverse va a cerrar. Es con mi corazón en un puño que comunico esto con total tristeza, pero hay que seguir adelante. Voy a explicaros lo que ha pasado, lo que pasó anoche, a cuando estoy grabando esto, pero esto lo subiré en uno o dos días después, que tengo que editarlo y todo eso y grabarlo, y he empezado con el curso. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido. Ayer a las 7:24 de la tarde, aquí hora española, nos manda un comunicado Pinwheel. Ya sabéis que Pinwheel es grande, es el community manager ahora mismo más activo de todo el Discord, y es quien controla el tema del KCP también para darnos el acceso anticipado a personajes. Parecía que todo iba bien este año. Teníamos personajes nuevos por primera vez en un año entero. Íbamos a tener ahora a Cenicienta, a Jafar tirando a final de año. Iba a ser una locura. Y de repente nos sueltan esto. Después de incontables aventuras en Disney Mirrorverse, con nuestro evolucionado equipo de héroes y villanos, este actual capítulo de la saga de Mirrorverse está llegando a su fin. Con esta conclusión en la historia del juego, hemos tomado de poner a dormir No Sunset, que es como el atardecer, Disney Mirrorverse, el juego, tanto en iOS como en Android, y estará cerrando todos sus servidores el 16 de diciembre de 2024. ¡Pum! Así, de golpe y porrazo, ¡pum! Con lo bien que parecía que iba a remontar el año, nos suelta tal nuque en la cara. Ahora vamos a hablar de cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Pero bueno, lo bueno que podemos ver es que estamos a septiembre. Nos han dado 3 meses para disfrutar de este juego antes que cierre. Y aquí en el canal os voy avisando ya a principio del vídeo que vamos a seguir con Mirrorverse hasta el final. Hasta que el barco se hunda con nosotros, vamos a estar de pie con él. Ahora os diré más. Como tal, a día de hoy vamos a estar deshabilitando todas las compras de dentro del juego, las compras que cuestan dinero real, y eso es verdad. Si ahora os metéis en Disney Mirrorverse vais a ver que no hay opción de comprar con dinero real nada, y eliminaremos el juego de las dos App Stores, tanto de la App Store como de la Play Store, ¿vale? De hecho, si vais ahora a vuestra Play Store en Android o App Store y buscáis Disney Mirrorverse, ya no aparece, ¿vale? Ya no aparece. La única manera de seguir jugando este juego los 3 meses que le queda de vida es que ya lo tuvieses instalado y seguir jugando. Además, va a haber contenido nuevo en estos 3 meses, que es lo peor. Así que los que no os habéis desinstalado el juego, los que lo seguís teniendo en el móvil, no os lo quitéis, que los personajes van a venir, aunque sea estos 3 últimos meses, el Last Dance, el último baile. Lo que dicen aquí, si ya tienes el juego instalado, puedes continuar jugándolo hasta el 16 de diciembre, incluyendo el contenido que queda por lanzarse, que va a venir en las próximas semanas, los cuales terminarán con la historia de Disney Mirrorverse. En la campaña, ya sabéis que los personajes hablan y tienen diálogos, se ve que van a cerrar el modo historia. O sea, que al menos no se va a quedar abierto, eso me mola. Y aquí en el canal, sé que nunca leemos los diálogos, pero cuando salga el capítulo final de la historia, lo leemos, ¿de acuerdo? Nuestros sinceros agradecimientos a vosotros, nuestra maravillosa comunidad de jugadores, los cuales han hecho esta travesía inolvidable. Vuestro apoyo y vuestra dedicación apasionada al juego es realmente inspirador para nuestro equipo. Ser capaz de crear este juego y evolucionar estos personajes tan amados y los mundos en una nueva e imaginativa forma ha sido una labor que hemos hecho con amor y gran honor. Con toda nuestra gratitud, el equipo de Disney Mirrorverse. Ya podéis ver aquí las reacciones de la gente sacando el dedo. Así, 159 personas, 15 franceses por la puta cara. 110 dislikes, 111 acaba de cambiar. Yo puse el corazón, el abrazo y llorando. También el Stitch llorando lo voy a poner. Muchas reacciones, mucha gente enfadada y mucha gente triste, y es totalmente entendible. Y aquí nos dice también Pin que hoy, ¿vale? Que es cuando estoy grabando esto, es decir, al día siguiente de este anuncio, Kabam Alam va a estar haciendo de anfitrión en preguntas varias ya de final, ¿vale? Para responder a dudas, para responder a por qué, qué va a pasar,
qué van a ser estos 3 meses. Yo, personalmente, voy a ver si soy capaz de preguntarle algo, porque yo le quiero preguntar si vamos a tener más libros o más cosas de Disney Mirrorverse fuera del juego. Y también quería decir eso, fijaos lo que traigo conmigo hoy. Este es el libro de Pure of Heart, uno de los 2 libros que sacaron de Disney Mirrorverse con una historia totalmente nueva, basada en Disney Mirrorverse, y es una preciosidad de libro. Todavía no lo he leído, pero tiene muy buenas reviews. También existe un manga, que es de Bella, que también me quiero hacer con él. Y ahora os diré, porque una de las cosas que quiero hacer para este juego antes de que cierre en diciembre, y lo quiero subir al canal, es hacer una review de los libros, ¿vale? Quiero hacer una review del libro. Sé que es algo que nunca hago, hacer reviews de libros, pero creo que como una despedida a Disney Mirrorverse aquí en el canal, va a estar chulo y a vosotros también os va a gustar, sin spoilers, para recomendaros el libro, los libros, los dos, ¿vale? Tanto el manga como la novela, que esto es novela, es pura letra. En una nota personal, Disney Mirrorverse, esto es por parte de Pin, ¿eh? Pin Will dice, personalmente, Disney Mirrorverse significa muchísimo para mí y ha sido una parte masiva de mi carrera. Tenemos un par de cosas más ahí almacenadas antes de irnos para siempre, así que antes que no brindarnos todo ese contenido que iba a venir, nos van a dar el contenido, aunque sea para honrar a la gente que ha trabajado en personajes como Cenicienta o Jafar, en vez de chapar el juego ahora mismo, para darnos la oportunidad de ver cómo eran los personajes y poder hacer que su trabajo no haya sido inútil. Un corazón para todos, Pinwheel. Esta es la noticia, chicos. Ya tenemos la noticia aquí. No tiene mucho más, ¿vale? En resumen, Disney Mirrorverse, 16 de diciembre, cierra. Si tenéis todavía el juego en el móvil, lo podéis seguir jugando hasta el 16 de diciembre y van a haber, todavía van a haber Rift Raids en las alianzas, van a seguir habiendo eventos, todo, van a seguir sacando a Cenicienta. Confirma, Pinwheel nos ha confirmado que Jafar efectivamente va a venir en 1 mes o 2 y Jafar va a ser, pues nada, a 1 mes de cerrar el juego es cuando tendremos a Jafar. Muy importante. Ahora vamos a hablar del canal, porque es importante. Yo sé que vosotros queréis seguir viendo Mirrorverse en el canal. Después de este anuncio, antes que dejar de subir contenido, al revés, quiero subir todavía más. Y es que nos han dicho una cosa. Pinwheel nos dijo que, como el juego ya está muerto, los 3 últimos meses van a ser lo más divertidos posibles. Van a regalar un montón de recursos, un montón de cristales. Va a ser súper divertido. Yo qué sé, nos vamos a poder subir los personajes a Astral no sé cuántos. No sé muy bien cómo va a ser, pero sé que van a regalar muchas cosas como último baile, ¿vale? Así que aquí en el canal vamos a estar subiendo todo. Todo, todo, todo como un último requiem al maravilloso juego que nos ha acompañado en el canal 2 años. He mirado la playlist. Llevo 2 años subiendo este juego en el canal. Y soy un KCP. Soy de los pocos miembros del KCP que quedan vivos a día de hoy. Somos 5 en el KCP y de los cuales solo 2 subimos vídeos. Yo y mi compañero Dax, que ya os hablé de él en el anterior, en el vídeo de Daisy, que él me dejó vídeos para hacerle review porque a mí se me perdieron. Dax y yo somos los únicos que subimos vídeos de este juego como parte del KCP oficial, que son los que hacemos el contenido anticipado. Y yo, como miembro del KCP, me muero con mi barco. Pero lo digo de verdad. Y no voy a parar hasta el 16 de diciembre. Voy a ver si puedo hacer un directo. No sé cuándo cerrarán los servidores. Responderán a esa pregunta lo que es la hora. Pero voy a intentar estar en directo el 16 de diciembre en la cuenta atrás de que se cierren los servidores, para que estemos en chat también todos viviendo los últimos respiros, ¿vale? Y ahora, hablando de contenido en el canal, es lo que os he dicho. Mira, van a haber un montón de aperturas de cristales para hacerle memoria. Vamos a subir los últimos capítulos del modo historia, ¿vale? Sobre todo el final, a lo mejor no todos, pero el capítulo final sí que os lo voy a traer. Voy a hacer todo lo posible, pero es eso, sobre todo apertura de cristales. Y las cosas que regalen, que seguro que van a ser una locura, va a haber un montón de premios y regalos gratis para que simplemente disfrutemos. Lo vamos a subir al canal, ¿vale? Así que chicos, ha sido un maldito honor. Y lo dicho, 2 vídeos que vendrán de los libros. Voy a intentar, este ya lo tengo, este lo voy a leer de aquí a diciembre. Vais a tener, por mi parte, como parte del contenido final en el canal de Disney Mirrorverse, antes de que se vaya para siempre, review de Pure of Heart, el libro que es una pasada. Está solo en inglés, pero yo os comentaré. Pondré avisos de spoilers cuando vaya a hablar de spoilers. Pero bueno, que haré review aquí en el canal. Y del manga de Bella, que es súper chulo también. Y además el manga de Bella solo hay un tomo, y creo que es un tomo y se acabó. Creo que se cierra con un solo tomo. Hasta el final.
chicos, gracias. Como mensaje final, gracias por los que habéis estado aquí. Que Disney Mirrorverse ha sido el contenido que ha impulsado mi canal durante estos 2 años. Hot Wheels también, la verdad, las aperturas. Pero antes de subir las aperturas era Mirrorverse totalmente. Gracias. Gracias por estar aquí. Y, importante, si os ha gustado lo que he estado haciendo durante estos 2 años con Disney Mirrorverse, quedaos. Quedaos. Hay más juegos. Está Hot Wheels y todo esto, vale. Pero dentro de nada, dentro de este mes o el que viene, se viene nueva serie al canal. Se va a acabar ya Hot Wheels Unleashed y se vienen series nuevas. Se vienen juegos nuevos, además cortitos. Si os ha gustado mi manera de comentar, todo, quedaos. Y si estáis viendo esta parte del vídeo, sois espectadores por Mirrorverse y os vais a quedar aún así en el canal, ponedme un comentario. Que os juro que os lo voy a agradecer de corazón. Y los que no, los que os vayáis a ir porque se acaba Mirrorverse, si estáis conmigo estos 3 últimos meses, os lo agradeceré igualmente de corazón. Os quiero muchísimo, de verdad. Y ha sido un honor ser parte del KCP durante estos meses. Nada más, besazos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Disney Mirrorverse. Hasta the next time.